momento se lo cambia. Y luego Motava obviamente aprovecharía y llegaría Jefferson Bernardes de cabeza, debutando, marcando su primer gol en la Liga Nacional y dándole los 3 puntos al azul profundo Motava. Ahí lo tenemos, el centro es de Linder Pérez por la banda derecha, se levanta muy bien ahí Jefferson Fernández y de muy buena manera de testazo venciendo al arquero de la Universidad. Lo tenemos, el centro de Linder Pérez medido, ¿eh? Y Jefferson Bernardes. Thank you.
pasa Molina, el toque para Padilla, el taquito otra vez de Padilla, atención Molina con el centro, lo va a buscar Bernárdez, le queda Bernárdez, atención, la pelota, el toque para Padilla, el taquito otra vez de Padilla, atención Molina con el centro, lo va a buscar Bernárdez, le queda Bernárdez, atención, la pelota, Sánchez, puede ser para Sánchez, puede ser para Sánchez, le va a pegar el centro, que llega al cabezazo, qué buen cabezazo de la poquita Bernárdez, estuvo a punto de... con la punta la mandó Marvin Sánchez, que levanta a la foca, la gana dura, la tiene la foca, la foca, la pegó, le pegó, domingo, este estado el clásico, el viejo San Bernardo, el balón de hielo, la cuarto, en adelante. Bien, la ganó el Pinto Nueva. Ataca Honduras para llegar el disparo. ¡Gol! 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 La pelota que perdió la selección de Panamá. Apareció Jefferson Bernárdez. La contó la de zurda, le pegó el balón en un pique y se le va el portero increíblemente a José Calderón. Honduras 1, Panamá 0. Bueno, por la virtud de la foca, a soltar el jardín para él. Cuidado con esta opción, el disparo. Casi llega el Andrés Morales. Esta puede ser. Aquí buena. Está la posibilidad para el segundo gol. Puede llegar el segundo. Aquí va líquido. ¡Gol! ¡Qué tapada del portero! Espectacular el portero, porque iba la pelota al ángulo. Ahí está la jugada. Vea cómo baña el zaguero central a Anderson. Oye, bien, bien ahí la foca. Mire, va buscando ya cruzar. La pelota aquí, pero el portero le cambia la misma. Otra para que la vea. Qué tapada. Secuencia ofensiva, cabezazo en la línea, el balón traspasa y aquí lo vuelve a parar esta jugada hacia el segundo palo y después la devuelve y aparece con el hombro José Aragón Cosa, el rebote de nuevo para los loros, ahí el cabezazo de Coto contra remate. A ver entonces, y hay jugadores adelantados, hay uno que saca provecho, el que hace. Sí, aquí no, porque el cabezazo es del defensor. Ahí todo va bien. Ahí sí. Ahí sí. Está en posición, Luis. Es correcta la decisión.